joder, siempre tosiendo, yo no sé lo que hago. Yo me pongo a grabar el vídeo y empiezo a toser. Muy buena gente, bienvenidos una vez más a Palabra de Miller. Pues nada, ya sabéis que voy a empezar a hacer, nada, pues estas canciones que han salido en los Grammy Latinos de este 2021, que ha sido, ¿sabéis? Yo soy andaluz. Ha sido hace, nada, una semanita creo que ha sido, más o menos. Pues bien, obviamente tenía que hacer la actuación de Mon Laferte y Gloria Trevi, cantando La Mujer, que este vídeo, por cierto, ya lo tengo hecho en el canal, os lo dejo por aquí arriba, ¿vale? Pues nada, vamos a hacer la reacción y vamos a ver qué canta y cómo, bueno, cantarán de puta madre, supongo que ya saldrá con la pancita. Y veremos todo el escenario y hablaremos un poquito de la actuación. Suscríbete, dale like, toca la campanita por aquí, os dejo mis redes sociales y vamos a escuchar el temazo este. Esta canción, yo hice el vídeo y a mí me gustó muchísimo el vídeo original, ¿eh? Estuvo súper chulo. Espérate, que se le va la olla. Dentro vídeo. Toma ahí, toma pampa. Yo soy esa mujer, la que cuelga de la soga. Soy la mujer, como el tequila y la droga. Bueno, ya estamos viendo lo que yo ya dije en su momento, que yo, y lo tengo bastante claro, que cuando haga los conciertos del álbum 6, va, cuando cante esas canciones va a ser todo el rollo así, ¿no? Porque ahí las canciones, sobre todo las son muy mexicanas y todo eso, y le va a meter muchísimos, o sea, se lo va a ver, ¿no? Los violines, ahí estaba también, había un guitarrón, los vientos, o sea, se va a ver todo. Y después ahí está muy clara que esta canción, una de las cosas que no dije en el otro vídeo, pero que lo voy a decir ahora, es que está muy al centro la voz. Es como si fuera para proyectar toda la voz, tanto de un artista como de la otra, ¿vale? Soy esa mujer, que no vea la diferencia que hay entre una y otra. ¿Te gusta? De la que nada conoce. ¿Os habéis dado cuenta, no? O sea, la voz de tanto de Mon Laferte como de Gloria Trevi está tirado, sobre todo si lo escucháis con los cascos, se nota perfectamente, está tirada al centro, ¿vale? Y hay que ver que son, a nivel vocal, cuánta diferencia, ¿no?, hay entre ambas artistas. Digamos que la voz de Gloria es muy diferente, es más rollo aterciopelada y es mucho más melódica, muchísimo más, ¿eh? Y Mon es mucho más de tirar texturas y recursos. O sea, Mon lo que hace es que te tira agudos, lo que hace es que te hace mixturas con la voz, te da toques metálicos, te hace retorcidas, es escandaloso. Entonces son dos voces que para la canción en general complementan de puta madre. Yo soy la que te amó, la que te perdonó, antes de conocer. ¿Veis cómo combina? ¿Ves? Qué pena mirarte verte. Ahora estás solo y probablemente te va a curar y así acabará. Os habéis dado cuenta, ¿no? Como Mon Laferte coge y tira. Es mucho más de levantar la voz, de tirar agudos. Es que esta mujer pega unos agudos que son acojonantes, ¿vale? Y ahora se va a meter Gloria Trevi. Y Gloria Trevi tiene una. Tiene una potencia de voz importante, ¿eh? Yo no sé, hice una reacción que os la dejo por aquí, en la que la pusieron a parir a Mon Laferte, a Gloria Trevi, diciéndome que hacía playback. Y yo, esta gente está tonta, vamos. Tiene un pedazo vozarrón que lo flipas. Es que es diferente, ¿vale? Son voces diferentes. Cuando yo digo que Gloria Trevi tiene la voz más melódica, si os fijáis, ella tira a hacer medios y cuando tiene que subir agudos no los sube como Mon Laferte. Mon Laferte cuando sube el agudo te los sube pero hasta arriba. Cuando sube el agudo pierde melodía vocalmente. Y sin embargo, Gloria Trevi, cuando sube el agudo, como no lo sube tanto como Mon Laferte, intenta siempre seguir el dibujo de la propia melodía.
O sea, es sencillo. O sea, no es que no es ninguna comparación, no es que una cante mejor o otra que cante peor, nada, para nada. Es porque son dos maneras de cantar diferentes. Me gusta. Que no se queda para nada atrás, ¿eh? Adiós, triste cobarde. No se queda para nada atrás, nada, Gloria Trevi. O sea, la pones al lado de Mon Laferte, que ya todos sabemos que Mon Laferte tiene esa potencia de voz y tiene tantos recursos a la hora de tener una voz que es más melódica y más aterciopelada para compaginar, para compensar, porque si no, Mon se la comería. Pero totalmente, porque claro, tira unos agudos, si os fijáis, cuando Mon tira el agudo, como que deja de ponerle tanta melodía. Y sin embargo, Gloria le sigue metiendo mucha melodía en esos, pero no son agudos tan potentes. Y después, una cosa que me parece súper importante es la música, ¿no? La música realmente es muy minimalista. Aunque haya muchos instrumentos, hay muchos, ¿vale? Pero si hay cuatro violines, son violines, y están tocando lo mismo, me refiero. Entonces, realmente la melodía que está sonando es una melodía muy minimalista. Es una cosa que en este álbum de 6, a mí me parece que las tonalidades y la música en general es muy minimalista. Es una cosa que nos ha acostumbrado. Mon tiene muchas canciones que son así, una guitarra o eso, una guitarra y su voz. Pero aquí es cuatro violines y su voz, ¿entendéis? Que ha ganado el premio a la mejor cantautora, ¿no? Es el que ha ganado, al mejor cantautor. Que es muy importante porque tradicionalmente, para los que no lo sepáis, no hayáis seguido la historia de los Grammy Latinos, el mejor cantautor, ya te lo estoy diciendo yo, se ha dado siempre a hombres y debe de ser de las pocas veces que se haya dado a una mujer. Pero pocas, ¿eh? Normalmente y tradicionalmente siempre se le había dado a hombres. De hecho, había una española, creo que también estaba nominada, que era Rosalén, con la que también tiene una canción Mon Laferte, que os la dejo por aquí arriba, que también la ha hecho. Está muy chula. Pues muy bien, muy, muy buena actuación, muy buena actuación. Se veía venir, yo también lo dije esto, de que con me quedo sin voz. El álbum este 6, para los directos, para los conciertos, va a ser muy buen álbum porque le va a dar mucho rollazo todo el tema este del concepto mexicano que le ha metido dentro del álbum con esta o con más canciones que ya hemos hecho en el canal. Va a darle mucho juego, va a darle mucho espectáculo, y tiempo al tiempo, y lo veréis. Palabra de Miller.